distorsión. Limitaciones. Algo. La luz del Evangelio instalada en cuatro paredes. Dice la Biblia que Pedro ha salido a pescar. Ha salido a pescar y no ha pescado nada. Las redes vacías. La barca también. Y ahora dice la Biblia, hermanos míos, que cuando Jesús pasa junto al lago de Genezaret y que estaban los pescadores reventando sus redes, hay una versión que dice: reparaban sus redes. Hay una versión que dice: arreglaban las redes. ¿Sabes por qué? Porque cuando la red del pescador la echaban en mar, aunque no pescara, como se utilizaba, se rompía. Se enganchaban alas, se enganchaban matas, y cuando tiraban de la red se rompían, y la orilla las tenían que arreglar para salir a volver a faenar. Escúchame, te voy a decir desde que la palabra tiene la última: solamente se rompen las redes que se utilizan. Las redes que no se usan no corren el riesgo de romperse. Estas redes estaban rotas porque se echaron, porque salían a faenar. No pescaron nada, pero se dejaron a las manos y sus santos en la mano del pescador. Pero ¿sabes lo que ocurrió? A ver, porque déjame decirte que en medio de la obra de Dios, si tienes en una red que pesque almas para traerlas aquí a esta barca, a veces en medio de la obra de Dios te rompes. A veces en medio de la obra de Dios, hermanos míos, te quieres. A veces por servir a Dios, hermanos míos, sufres herida y traiciones y censura y malas interpretaciones y crítica. Pero tengo para ti una palabra: si te rompes por ser útil, no te preocupes. Tienes la garantía y la orilla del pescador que arregla, que arregla, que arregla. Pues aprovecha el Señor y dice: Pedro, ¿has pescado, verdad? Dijo: no, Señor. He estado toda la noche intentando pescar y no he pescado ni un solo pez. Y no te preocupes. Oh, mamá, dentro, vuelve a intentar. Y dice la Biblia: Jesús se subió a la barca de Pedro. Y Pedro se llevó a la red. Escucha bien. La red era el albur y la limitación de Pedro. La red le estaba dando un mensaje a Jesús. Le estaba diciendo: Pedro, el Señor, Señor, tú llévame la red de peces que con esto me basta. No quiero más, solamente la red. Esa es mi limitación. Pero dice la Biblia que pescaron tanta cantidad de peces que las redes del conformismo y de la limitación de Pedro se rompieron. Y cuando se rompieron las redes, dice: habían dos barcas vacías en la orilla. Y tuvo que decir Pedro: venid a ayudarnos. ¿Saben lo que tuvo que hacer el Señor con las redes de Pedro? Tuvo que romper las redes del conformismo de Pedro, porque si no la rompe, la pesca no la comparte con las barcas vacías. Déjame decirte que en la orilla del mundo hay gente como esas barcas, vacías de cariño, vacías de comprensión, vacías de amor, vacías, hermanos míos, de alegría. ¿Saben por qué? Porque hay redes de conformismo en la barca de la iglesia que no se rompe. Solamente el culto, la casa, el culto, la casa, el culto. Pero hoy vengo a decirte: Dios quiere romper tus redes, Dios quiere romper tu alma, Dios quiere hacer pedazos tus limitaciones, Dios quiere que esta barca se llene de gloria, Dios quiere que esta barca la gloria salga a la calle, Dios quiere que la barca vacía de allí venga aquí a ver qué está pasando. Hoy algún llamamiento a la iglesia: rompe las redes, rompe los límites, rompe las cuerdas, rompe el alma, rompe, 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 rompe. Yo quiero romper los límites esta tarde. Sube la música un poquito. Necesito una música muy espiritual que estoy cerrando. Escúchame. Redes del compromiso. Creyentes enamorados del culto y no del evangelio. El Señor me dijo a Noé: Noé, haz una arca de madera de gofer. Y añades tres pisos. Tres pisos. Tres plantas. Todo el que se metía en el arca se salvaba. Pero dentro del arca de la salvación había niveles. Piso 1, piso 2, piso 3. Hay gente que se ha conformado con entrar en el arca de la salvación, pero estar en el piso más bajo de espiritualidad. No quiere subir de nivel. Hoy el Señor te dice: rompe y te sube de nivel. Redes del conformismo. Redes de la queja. Limitaciones de queja, calientes que viven, hermanos míos. Que tenga una experiencia muy dilatada, pastorea. He pastoreado cuatro iglesitas por la gracia del Señor. Recién he salido de una la semana pasada. Creyentes que viven con una caída madura. Creyentes que no aceptan el no vender los 20.000 duros que vendías antes en el mercado. Creyentes que viven con sus puños levantados al cielo y dicen: ¿por qué? No se preguntan para qué, sino ¿por qué? El ciego se tiñe de bronce.
Creyentes, hermanos, que se quejan porque no van a la boda. Creyentes que tienen raíces de amargura porque no tienen 10 euros en el bolsillo para irse a poder algún aquí. Limitaciones si tú te quejas. Te voy a hacer una pregunta esta tarde. ¿Tienes un techo sobre tu cabeza? Necesito que me respondáis. ¿Tienes un techo sobre tu cabeza? ¿Tienes un lugar donde dormir? ¿Tienes algo de comida en la nevera, en ropa, en el armario? Te felicito. Eres más rico que 870 millones de personas que no tienen techo sobre su cabeza, que no tienen un lugar de dormir, que no tienen comida en la nevera, en ropa, en el armario. Saca el reloj y mira la aguja del segundero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lástima, mientras yo contaba 20 segundos, acaba de morir un niño en los brazos de su madre víctima del hambre en el tercer mundo. Y te quejas tú porque no vas a la boda, y te quejas tú porque no haces el mercado de bandera que antes a pillar. La Biblia dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Yo me conozco que te paré la mesa y agradezco a Dios por la vida que me da. Con los puños levantados al cielo como Job, que no entiende la situación que está pasando y le dice a Dios, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que vivir esta situación tan negra? Si cuando había algún problema en el pueblo no me informaba con inteligencia para ayudar, no había un huérfano que pasara hambre, no había una viuda que pasara necesidad. Cuando yo llegaba a la plaza del pueblo, los jóvenes me veían de lejos y se levantaban de la silla. Era ahí quien me patriarca Job. Cuando yo hablaba, los ancianos guardaban silencio y empiezan con los míos a quejarse y a quejarse y a quejarse, hasta que Dios le tiene que aparecer y le tiene que quitar la queja mostrándole su grandeza. Y se le queda mirando Dios, y dice la Biblia que le apareció un torbellino, y se le queda mirando y le dice una palabra: ¿quién es ese? Los oscurece un consejo por palabras sin sabiduría. Ahora dime cómo abrieron tus ojos, yo te pregunto y tú me contestas, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Al menos saber si tienes inteligencia, Job. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el orden? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra en un árbol cuando lavaban todas las estrellas del árbol y se levantaron todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas al mar cuando se ganaban los alientos de su seno? ¿Cuándo puso de nubes por la vestidura suya y por su falta oscuridad? Está difícil sobre él y le creo. Le puse puertas al cerrojo y ni que estallarás. No pasarás adelante. Ahí, para que el orgullo de tus olas, has mandado tú a la mañana su día para que te quejes. Se quedó mirando Job. Ha perdido el encanto de quejarse. ¿Quién se reduce esta tarde? ¿Quién predica el evangelio? ¿Quieren romperte en medio de la obra de Dios? ¿Saben ustedes, hermanos míos, que aquí en España por predicar el evangelio no te juegas la vida? Estamos, hermanos, viviendo bajo un gobierno de democracia. Aquí hay libertad de expresión, puede ser de la religión que tú quieras. Cristiano, nadie se mete contigo. Católico, nadie se mete contigo. Puedes caminar con la Biblia debajo del brazo sin temor a que nadie te amenace, ni a que te aprese, ni que te atreven por ello. Pero ¿saben ustedes, hermanos, que en los países comunistas, como en China o en Corea del Norte, hermanos tuyos en Cristo, tener una Biblia en la casa les cuesta 20 años de cárcel? Escucha bien. En Siria, los hermanos en Cristo que tenemos en Siria pagan el salario de todo un mes, de todo un mes el salario por una página de la Biblia. Hermanos, a través de toda la historia de la Iglesia, aquellos que han tenido